Hola a todos. Hoy vamos a aprender a enlazar acordes en estado fundamental duplicando la fundamental del acorde. Para ello, lo que vamos a hacer es fijarnos en el movimiento que haga el bajo. Si el bajo lo que va a hacer es un salto de cuarta o de quinta, tendremos una nota común. En ese caso, lo que tenemos que hacer es colocamos el primer acorde. En este caso voy a empezar por tercera abierta. Podéis empezar como queráis, ¿vale? O como se pueda según la altura, pero en este vamos a empezar por tercera abierta. Os recuerdo, abierta significaba una sí, una no. El do no lo pongo, le pongo el sol. Y ahora el mi no lo pongo, le pongo el do. Do, mi, sol y sol, si, re tienen una nota común que es el sol. Entonces el sol lo dejaré en la misma voz y el resto lo que haré es ir a la nota más cercana de este acorde sin que haga faltas. Como me falta colocar un si y un re, lo más normal es que el do vaya al si y que el mi vaya al re. Y así las dos van por grado conjunto. ¿Vale? De esta manera tendría una nota común que sería el sol. ¿Vale? El sol es la nota común. En caso de que el bajo haga un salto de tercera o de sexta, fijaros que si yo coloco este acorde, por ejemplo, en octava abierta, tendría el do, el mi y el sol. Y ahora, si yo voy a enlazar con la do mi, tengo dos notas comunes. Esto significa que el do lo dejo en la misma voz, el mi lo dejo en la misma voz porque el acorde es la do mi. ¿Y qué tengo que duplicar? La fundamental. Es decir, colocaría un la aquí. De esta manera, yo tendría el do y el mi, notas comunes. Las dejaría en la misma voz. ¿Vale? De momento las vamos a ligar, después ya veremos qué pasa aquí. En el siguiente, cuando yo veo que el bajo hace un movimiento de segunda, ¿qué pasa? Que este acorde, que sería re fa la, que la voy a colocar en posición de quinta cerrada, por ejemplo, la fa re, la re fa la y do mi sol no tienen notas comunes. ¿Vale? No hay notas que existan en los dos acordes. Entonces, en ese caso, siempre que tenga el bajo que vaya por segunda en estado fundamental, lo que hay que hacer es ir movimiento contrario. Si el bajo baja, el resto subirán todas a la nota más cercana del siguiente acorde. Si esto es do mi sol, el re iría al mi, que es la más cercana subiendo, el fa iría al sol y el la iría al do. De esta manera, no tenemos notas comunes y lo que hacemos es funcionar por movimiento contrario a lo que haga el bajo, ¿vale? Pero siempre fijaros que en todos los acordes estamos duplicando la fundamental del acorde y estamos enlazando guardando notas comunes. Nos vemos en clase.